treat leprosy. Clever Katherine Johnson, use NASA's geometry. Help the mission to the moon, plan the flight trajectory. The turbines and the long legs, her dad just wanted sons. Lost a fortune on a race and invented algorithms. Rosalind Franklin's X-ray was seen by prying eyes. She found the shape of DNA, but it stole her Nobel Prize. Psychology engineered the workplace so we could be more free. Joan Bagsha, proctor, studied reptiles all her life. No often at the doctor, helped zoo creatures survive. Celia Page Trubotkin was an astrophysicist. Saw the suns with hydrogen, didn't get credit for this. And finally, Grace Hopper, so great her maths knowledge. They laugh, but it didn't stop her inventing computer language. Diego, estamos. Ya estamos. Muy buenos días. Muchas gracias, Diego. Muy buenos días. En nombre del director del programa Explora Atacama del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, les damos la bienvenida a esta actividad enmarcada en la celebración de la Fiesta de la Ciencia FESI 2020. Este día principalmente lleva por nombre En Atacama de Ciencia, que hemos programado diversas actividades. Y en este momento estamos frente a una charla de la historia de mujeres en ciencia. De la mano de Susan haremos un recorrido por la historia. Presento ahora a quienes nos acompañan en esta. Diego, a cargo de la plataforma. Julio, intérprete de señas, y Susan, quien nos dará las charlas. Muy buenos días, espero que estén todos muy, muy bien. Y en estos momentos también quiero presentarles a Susan Grimm Klee. Susan es geóloga académica de la Universidad de Atacama, en las carreras de Geología e Ingeniería Civil en Minas. Realiza asignaturas como Exploraciones Mineras, Geología General, Geología Regional, Cristalografía y Microscopía. Realiza en el área de Geología. Ella estudió en la Westfälische Wilhelm Universität, me corrige si lo dije bien, Susan,
Münster, Alemania. Wilhelms Universität Münster. Es doctor en petrografía y petrología de la Universidad Católica del Norte. Y en estos momentos, entonces, ella, con mucho cariño, con mucho entusiasmo, nos va a acompañar y nos va a dar un recorrido por las historias, por toda la historia de las mujeres presentes en la historia, mujeres en ciencia. Bienvenida, Susan. Ja, gracias para la presentación. Y me da mucho gusto de poder compartir hoy día este tema, mujeres científicas desde la antigüedad hasta hoy día, con, siendo una breve reseña histórica desde la perspectiva de nosotros, de las mujeres y especialmente de mi propia perspectiva. Y con esto puedo empezar, ¿verdad? Así es, podemos iniciar, Susan. Muchas gracias. Ok, ¿no? Científicas aquí como una, unas entonces que vamos a conocer un poquito más durante esta charla. Tal vez la más antigua aquí, obviamente, es la agnódica del siglo 400 antes de Cristo aproximadamente. Ada Lovelace, de la edad victoriana, y dos más científicas más recientes, químicas y cristalógrafas, la Rosalind Franklin y la Dorothy Crawford Hodgkin. Bueno, contenido, primero me voy a, en de modo introductorio, referirme a los premios noveles en las que han sido otorgados en las áreas de las ciencias. Y después, entonces, veamos la reseña histórica y tal vez un pequeño resumen, si esto, para eso queda tiempo todavía. Bueno, esto en detalle, todo lo que son los tiempos o siglos de donde yo escogí algunos ejemplos de científicas y su desempeño. Y quiero empezar con esas palabras de la Rita Levi Montalcini, que obtuvo el premio Nobel en Medicina, Fisiología en 1986 por el descubrimiento del factor que controla el crecimiento de los nervios. Ella es de formación neuropsicóloga. El futuro del planeta depende de la posibilidad de dar a todas las mujeres el acceso a la instrucción y al liderazgo. ¿Qué quiere ella expresar con esto? Que si sería realmente que tengamos las mujeres las mismas oportunidades en cuanto a acceso a la formación y que después de haber salido de una carrera, entonces también el mismo acceso a los puestos de trabajo, podríamos contribuir mucho mejor al construir nuestras sociedades en que estamos viviendo. Ok. Veamos en este año, ¿no? A quienes se han otorgado los premios noveles en las ciencias o a lo menos lo han publicado siempre
en el mes de octubre, entonces se hacen conocer los que van a recibir los premios noveles en su área. Y el en 2020 ha sido las mujeres podemos hacer una cuenta positiva, dado que una mujer ha recibido en conjunto con en su equipo de trabajo y también en conjunto con es un prácticamente un tercer de un premio Nobel en física para la científica física Andrea Ghez. Y en el área de química, un equipo de dos mujeres han recibido el premio Nobel en química. En medicina, en este año no, eso entonces ha sido otorgado a un científico. Ok. Con esto, entonces, ahora, en total, desde que empezaron a otorgar los premios Nobel en 1901, físicas, mujeres, ahora son cuatro científicas. Y en el caso de los premios Nobel en química, siete científicas. Y este valor, digamos, del año pasado se mantiene en el caso de medicina, 12. Ok, vamos. Andrea Ghez es la ya mencionada, entonces, que ha recibido un tercer de un premio Nobel en área de física. Y para junto con ella, junto compartido con Reinhard Genzel, por su descubrimiento de un objeto de extremadamente alta masa en el centro de nuestra, o cercano al centro de nuestra galaxia. La otra mitad ha sido otorgado a Roger Penrose para porque él logró comprobar, ¿no?, que una consecuencia de la teoría de relatividad serán también las o son también los hoyos negros, de cierta manera. Ok, y el grupo en el área de la química en este año, entonces el premio Nobel fue otorgado al equipo de Emmanuel Charpentier, una francesa en con la estadounidense Geneva Doudna, que han desarrollado una tijera genética que permite cortar secuencias de nuestra información genética, no solamente de los seres humanos, de cualquier organismo, y sacar ciertas secuencias y tal vez poner otras en el lugar. Y bueno, es bastante criticado esto porque el método se puede usar para, por ejemplo, que ya no hay una enfermedad por herencia, ¿no?, para evitar esto en, para un organismo o una persona, pero también se podría hacer otras manipulaciones con nuestra información genética o de cualquier otro organismo, que es decir, es un método que han desarrollado, que tanto puede aportar dar un beneficio para la humanidad, pero igual también tiene sus peligros. Okay. Vamos ahora a la reseña histórica, pero primero ahora caso actual.
de nuestro siglo, ahora vamos a ver primero lo de la antigüedad, donde hay algunos personajes que se pueden mencionar, empezando con ya un tiempo tan remoto de 2700 antes de Cristo y la tal vez, digamos, la primera evidencia aún no muy sólida entonces del quehacer de una de una mujer que se ha desempeñado como médica en el corte de un faraón de este tiempo, okay, ¿no? Y en Egipto también hubo actividades como esto de una otra mujer alrededor de 2000 antes de Cristo y tal vez de un registro, digamos, un poco más detallado en cuanto a la antigüedad es el desempeño de la mujer médica también agnódica 500 años aproximadamente antes de Cristo y ella entonces ha vivido en la antigua Grecia en Atenas. Ella era ciudadana de Atenas y se ha desempeñado en Atenas como médica y ginecóloga, patera también, ¿no? Y ha sobre todo atendido gente, mujeres de la alta sociedad. Sin embargo, sus colegas, hombres, entonces, están observando su quehacer y cómo estaba muy exitosa en esto. Entonces ellos la por envidia se puede tal vez explicar esto le quisieron hacer un juicio y en este juicio entonces se reveló entonces que la agnódica no es un hombre que le hace competencia, más bien una mujer que en este tiempo no se permitió en las Atenas. Pero como ella tenía el respaldo de las mujeres de la alta sociedad de Atenas, entonces ellas entonces hablaron para ella y resultando entonces en esto que ella fue absuelta de las acusaciones y incluso paso seguido fue promulgado una ley que permitió a las mujeres ciudadanas nacidas, ¿no?, libremente en las Atenas, solamente a un grupo pequeño se refiere esto, obviamente, ejercer como médico u médica, ¿no? Pero bueno, todo esto con mucho resguardo, ¿no? Esto entonces ha sido reportado en el registro entonces de esto, de esa información, donde la podemos encontrar en parte, a lo menos, en un texto del científico Higinos del siglo 1 después de Cristo. Es decir, pasaron aproximadamente 400-500 años antes que entonces se ha encontrado un registro escrito del quehacer de esta de este personaje, de tal manera que es obvio que seguramente ha cambiado mucho en las transmisiones orales
de un siglo hacia el otro. Naya. Y bueno, ahora ya las evidencias del quehacer del, de las mujeres científicas a partir de la edad medioeval ya son más sólidas. De esta edad escogidos ejemplos, la Trotula de Salerno, una médica italiana que incluso obtuvo una cátedra en la escuela médica de Salernita, enseñando a mujeres nobles italianas la profesión. Y supuestamente ella es la autora de varios textos de medicina, de obstetricia y ginecología, entre otros. Ok. ¿Cuál es la situación en la edad medioeval? Hablamos de los siglos 900 a 1500 aproximadamente, ¿no? Los conventos medioevales eran lugares donde las mujeres podían recibir una educación y a algunos dieron las oportunidades y algunas mujeres tomaron la oportunidad de contribuir en estos conventos también en investigaciones académicas. Disculpen. En un rato va a seguramente termina esto. Disculpen la interrupción. Entonces una monja, la muy conocida de esta época es la Hildegard von Bingen, que nació en 1098 y llegó a una edad bastante avanzada, falleciendo en 1179. Es una monja de una monja alemana o incluso entonces llegó a un puesto un cargo importante dentro de la Iglesia Católica, justo, obviamente en los límites que en la Iglesia, quiero decir, justamente, pero en los límites que permitieron a las mujeres en la iglesia, ¿verdad? ¿No? Y ella entonces es conocida como una pionera fundadora de la historia natural científica. Ella tenía muchos intereses, también ella estaba 100% conforme con digamos a lo menos 90% conforme con los lineamientos de su de la iglesia, ¿no? No tenía una posición crítica en frente a esto de ninguna manera. Pero ella, como abadesa, entonces usaba entonces su situación entonces para también dedicarse a la ciencia, sobre todo al estudio de las plantas y cómo algunas plantas pueden ayudar en mejorar la salud del, del ser humano enfermo o como ayudarle para que
se recupera de una cierta enfermedad, ¿no? Ella entonces es de cierta manera una de las, destaca en realidad por su lo que ella por su enfoque integral, ¿no? Que ella ya ha aplicado en este tiempo, es decir, para ella, ¿no? Entonces un ser humano sano es un ser humano que es un conjunto de su alma, cuerpo y sentidos. Un concepto que hoy día nuevamente está muy en el enfoque entonces de lo, todo lo que está en torno al salud. Hoy día compartimos esta mirada, mucha gente a lo menos, no solamente confiando, digo, aún obviamente es 100% necesario lo que es la medicina, digamos, más instrumental y más común de nuestros sistemas de salud, ¿no? Okay, ¿no? Y ella también ha sido autora de un libro que quiero mencionar, que no que en que se ella presenta plantas medicinales y su descripción. Y lo importante o lo especial es esto, este libro es en alemán de tal manera que no solamente ha sido accesible el contenido para de otra gente que sabe entender latín, no. En alemán ha sido entonces accesible para toda la gente común y corriente, no solamente para el clérigo que sabía hablar y leer el latín. Ok. Entonces, en cuanto a la edad media o edad medieval, todos sabemos que es un tiempo entonces muy desfavorable para el desarrollo de las ciencias, no solamente en cuanto a la situación de la mujer en este contexto, también para cualquier científico que quiso formar nuevos conocimientos y que tal vez no siempre han sido 100% coherente con lo que sale palabra por palabra literalmente en la Biblia, ¿no? Y especialmente también hubo aquí en este intervalo de tiempo bastante largo todavía un impacto negativo a la educación y participación de las mujeres en las ciencias. Y esto entonces, como lo argumentaron en la iglesia, entonces sale aquí algo bien típico para esto, el argumento del clérigo de la iglesia, Santo Tomás de Aquino, se refiere a las mujeres en su obra principal suma teológica. Esto es el sometimiento con el que la mujer por naturaleza fue puesta bajo el marido porque la misma naturaleza dio al hombre más discernimiento. Okay. Llegamos a la revolución científica. Hablamos de los siglos 16, 17 aproximadamente después de Cristo. La situación
es para las mujeres es la siguiente, están excluidas de las universidades y lo único, la única forma de poder adquirir conocimientos ha sido de manera informal. No totalmente excluidas, tengo que corregirme en cuanto a las universidades. Había algunas universidades un poco más abiertas, sobre todo en Italia hubo un cierto tiempo, entonces algunas donde se permitieron también que mujeres se dedicaron a las ciencias. Obviamente, lo que han sido universidades han sido lugares distintos a hoy día, todavía no ofrecieron unas carreras como existen hoy día, ¿no? Ha sido también no tan formalizado como hoy día son nuestras universidades. Okay. Y cómo podemos imaginarnos la adquisición de conocimientos de manera informal por parte de las mujeres? Na, veamos, por ejemplo, la alta nobleza, sobre todo en este entorno, se podían lograr esto. En Europa, hombres de la nobleza podían desarrollar sus intereses en ciencia como hobby si tenían, podían financiarlos. Y de esta manera se abrieron también puertas para las mujeres de esa familia de la nobleza, ¿no? Tal vez una hermana del hombre, digamos, del noble que estaba muy interesado en las ciencias, o la hija, ¿no?, de un padre que se dedicó a esto. Además, entonces, en una habilidad que un quehacer en que fueron entrenados normalmente las mujeres nobles, ¿no?, que pensaron que es bueno entonces para su formación como mujer, ha sido saber bien dibujar, pintar, y esto a menudo con esta habilidad podían contribuir a detallar y precisar ilustraciones científicas, ¿no? Por ejemplo, hacer dibujos de unos escarabos o plantas y eso. Bueno, en este tiempo, por ejemplo, podemos mencionar a Isabella Cortese, una alquimista italiana, que se piensa que también es la autora de un libro I Segreti de la señora Isabella Cortese, que contiene recetas para medicina, aceites y cosméticos. Okay. Y escogí la Sofía Brahe, una astrónoma y horticultura danesa, que tenía una vida bastante movida, interesante, y normalmente la conocen como la hermana del astrónomo Tycho Brahe. Ellos han trabajado en conjunto, son de la familia noble de Knudstrup, y la Sofía es la hija menor de 5 hijos y 5 hijas de este matrimonio Otto Brahe y Otte Brahe y Beate Kleist-Datta-Bille. Okay. Aquí está donde ella nació. Bueno, sin embargo, para la Sofía no ha sido fácil de obtener una formación
que le permitía con realizar observaciones astronómicas, por ejemplo, porque la familia mostró rechazo hacia los estudios de su hija pequeña y no solamente hacia los estudios de su hija pequeña, también al Tycho, su hermano, porque la familia consideraba la actividad científica no apropiada para miembros de la nobleza y en particular no para el sexo femenino. Ok. ¿Cómo entonces la Sofía logró adquirir una cierta formación científica en oposición de su familia y por iniciativa propia? En algo, su hermano Tycho, 10 años mayor que ella, la aportó, la motivó y la entregó una formación en botánica, arquitectura de paisajes y química, si bien él pensaba que en astronomía ni pensarlo, para ello se necesita tal vez una mente que es más unos conocimientos de matemática y bla bla bla, que tal vez pensaba el Tycho que no es algo para las mujeres. Por tal razón, la Sofía puso por iniciativa propia, adquirió conocimientos en astronomía de forma autodidáctica. Y cuando su hermano Tycho se ha dado cuenta de esto, entonces la aceptó también como ayudante en su asistente para ayudarle en sus observaciones del cielo. A partir de 1572-73, cuando la Sofía tenía alrededor, me parece, 17 años aproximadamente. En este tiempo, Tycho, ya su hermano, ya tenía un observatorio, el observatorio Oranienborg, en una de las islas daneses. Ok. Y ella hizo muchas contribuciones científicas en astronomía junto con Tycho Brahe. Por ejemplo, ellos crearon un nuevo catálogo de las estrellas fijas, observaron y describieron una supernova en el año 1572 y una eclipse lunar en el año seguido, 1573, y también un cometa en 1577. Ok. En cuanto a su vida, entonces ella tenía una vida muy movida. Es primero casado con Otto Todt, que muy tempranamente falleció, y en segunda, pero para la Sofía hubo una segunda oportunidad porque se enamoró de un amigo, colega de su hermano, Erik Lange, pero tuvo un poco mala suerte con él porque él, también un científico, gastó todo su dinero para hacer sus actividades científicas y tenía muchas deudas, y con él, Erik Lange, entonces ella pasó mucho tiempo en pobreza también. Okay. Otro ejemplo, pero ahora saltamos a los siglos 18-19, es la Caroline Herschel,
Igualmente, astrónoma alemana británica nació en Alemania en 1750 y falleció en 1848. Es la hija del matrimonio Isaac Herschel y Anna Ilse Moritzen. Y hizo observaciones y estudios astronómicas junto con su hermano Wilhelm Herschel. Logros científicos de la Caroline Herschel, ella ha descubierto 8 y 6 de ellos van su nombre. Ella logró, me parece que como primera mujer, en 1835, ser reconocida como miembro ad honorem de la Royal Society of London por sus descubrimientos de las cometas. También por su cálculo de su trayecto y desarrollo de un catálogo de zonas de conjuntos de estrellas. Ella entonces, ¿cuál fue su formación? Obtuvo formación en música por parte de sus padres y labores típicos de un hogar, típicos de una mujer, sobre todo por la movida de su mamá. Ella pensaba, ciencias, dedicarse a las ciencias no es algo apropiado para una mujer. Además, ella tenía en su niñez muchos problemas de salud, de consecuencia de que sufrió con 10 años de edad tifio y en consecuencia perdió la visión de uno de sus ojos izquierdo. Y además paró en crecer, llegó a un tamaño de solo 1,50 metros aproximadamente. Y por su apariencia, sus padres no la consideraron capaz de encontrar un marido, por ejemplo. Al padre de la Caroline le importaba mucho que todos sus hijos y hijas recibieran una formación buena en música. Y el William, para tal razón, fue a Inglaterra a estudiar y él también buscaba a la Caroline. Ellos estaban entonces juntos en Inglaterra y cuando el hermano cambió al estudiar astronomía, la Caroline también hizo lo mismo. Y de esta manera obtuvo su formación en astronomía. Con esto saltamos ahora a la época victoriana. El caso de la Augusta Ada King Byron, Countess of Lovelace, ¿no? Seguramente es conocido de varios de ustedes. La Ada Lovelace, nacida 1815 y falleció a temprana edad 1852, ¿no? Tenía tres hijos ella. Hijos, hijas, y ella es conocida como la mujer pionera que ha contribuido o tal vez incluso ella misma sola desarrollado el primero algoritmo. Y algoritmo, digamos, es el fundamento para todo lo que es la informática. Ella entonces es conocida por su trabajo acerca de la calculadora de uso general de Charles Babbage. Ellos lo nombraron máquina analítica. Ella contribuye exactamente en qué porción, digamos, esto no es tan bien conocida.
Y ella en realidad tenía muchas suerte en esto que su, la mamá de la Ada Lovelace, la esposa del King Byron, ¿no? De este poeta muy conocida, ¿no? De Lord Byron en este tiempo, también conocido por ser, al parecer, una mujer ciego, ¿cómo se llama? ¿No? Entonces su esposa estaba muy enojada de él. Y él, ella quería, la mamá de Ada quería evitar que ella se dedique a la poesía. Y para poder evitar esto, ella le daba y posibilitaba a la Ada una enseñanza, muy, una formación muy buena en, matem- en las matemáticas. Y de esta manera ella ha sido capaz de contribuir al al trabajo científico del Charles Babbage. Eso es un dibujo animado de un libro de Sidney Pollack, me parece que se llama la autora de este libro, entonces de que es muy bonito, donde yo saqué esta parte, donde hay la gente alrededor de la Ada en su infancia, que algunos ya se dan cuenta que ella tiene mucho potencial como científica, ¿no? Obviamente, ¿no? Tiene su mente muy bien desarrollado en cuanto a las matemáticas y muy, entiende muy rápidamente todo esto, ¿no? Y algunos entonces la, también reconocen que las conocimientos y competencias matemáticas que tiene la Ada entonces son comparables con cualquier varón, ¿no? Una mujer, tal vez por su propia experiencia, pregunta aquí o dice aquí, pronto, muy pronto ella, la Ada, deberá enfrentar un conflicto entre su vocación como matemática, pero también su cuerpo. Naja, veamos. Saltamos al siglo XX ahora con el ejemplo de dos científicas, que ambas son químicas y cristalógrafas, la Rosalind Franklin y la Dorothy Hodgkin Crawford, que son contemporáneas. Bueno, y la Dorothy Crawford Hodgkin es química y cristalógrafa británica, que ha vivido entre 1910 y 1994. Ella logró descifrar por completo la estructura molecular de varias sustancias en sus equipos de trabajo, obviamente, de la vitamina B12 y de la insulina, entre otros. Esto mucho más tarde, insulina, pero vitamina B12, entonces todo el trabajo realizado acerca de esto y por haber determinado esto con exactitud, la estructura molecular de la vitamina B12 con el método de difracción de rayos X en conjunto con ciertos cálculos muy complicados. En este tiempo no hubo disponibilidad de muchas otras técnicas, ¿no? Okay, ¿no? Y obviamente, no obviamente, pero a ella entonces se han otorgado el premio Nobel para su descubrimiento en 1900, su logro científico en 1964. Ni siquiera compartida, ella sola. Ella en su speech de agradecimiento, en su sala de agradecimiento en Estocolmo, obviamente mencionó que no ha sido solamente su qué hacer científico que lo ha logrado con su equipo de trabajo y nombró todos entonces que aportaron a esto como corresponde. Un caso un poco distinto es de la Rosalind Franklin, también, ¿no? Química, cristalógrafa,
da logra fabricanica, ellas también se conocieron, la Rosalind una vez fue a visitar a la Dorothy para conocer su método, digamos, de cálculo, un cierto método específico. Y ella, la Rosalind, logró aplicar el método de difracción de rayos X a material orgánico para descifrar la estructura molecular de la ADN de nuestra información genética, ¿no? Y en este tiempo no se supo esto, ¿no? Hoy día sabemos allá es de un hélice doble y la poco. Experimentos han sido fundamentales y cruciales para confirmar que el modelo de la hélice doble desarrollado teóricamente por Watson y Crick es correcto. Watson, Crick y Wilkins, como es, seguramente lo saben, recibieron el premio Nobel para este logro científico en 1962. Y en su charla de agradecimiento en Estocolmo ni siquiera mencionaron la contribución fundamental de la ya fallecida Rosalind Franklin. Porque cuando ellos conocieron esta imagen crucial que ha logrado formar la Rosalind en sus experimentos, eso ha sido, digamos, la evidencia que su modelo desarrollado teóricamente entonces realmente estaba correcto. Y con esto vamos nuevamente, digamos, a nuestro siglo. Déjame a lo menos mencionar mi colega, la doctora Miyaka Valenzuela, geóloga titulada y doctora en ciencias, mención geología, que ella es conocida por su participación en la creación del primer Sistema Nacional de Seguimiento y Observación de Meteoros y ha sido elegida dentro de la red de líderes jóvenes por ser la única persona en Chile dedicada a la investigación de meteoritos. Ok, y con esto termino. Muchísimas gracias, Susan. Muchísimas gracias. Sin duda, este es un tema apasionante. Escuchar y ver también la pasión que tú pones a esta temática, ¿verdad?, de participación de mujeres en ciencia a través de la historia. Es un tema muy agradable de ver, porque además de la academia, nosotros desde que somos estudiantes estamos acostumbrados y acostumbradas a escuchar la historia de la ciencia de los hombres y contada por hombres. No tuvimos la oportunidad, ¿verdad?, desde nuestra educación, escuchar la historia de las mujeres en ciencia. Muchísimas gracias, Susan. Quiero además comentarles que esta presentación completa, Susan, la puede compartir, por lo tanto nos pueden enviar un correo a quien le interese volver a ver la presentación, y si quieren hacer uso de esta, por supuesto, deben señalar la fuente. Este es un trabajo que ha hecho Susan de recopilar las historias de distintas mujeres con su participación en la ciencia desde los inicios, ¿verdad?, hasta llegar a la actualidad. Y dar las gracias nuevamente a Susan. Tenemos también disponible en la plataforma una encuesta que los invito a responderla. Es muy cortita, es breve y nos permite a nosotros mejorar también nuestras actividades. Y Susan, voy a leer un poco algunos de los comentarios que han dejado. Tenemos saludos, ¿verdad? Agustín Salazar, Catherine Calvo, Eduardo Rego también saluda, Alicia Silva, nos dicen muy buenas tardes. Y tenemos también a Leticia Camp, felicitaciones, profesora, por su charla, es muy hermosa. Y tenemos algunas preguntas. También nos mandan felicitaciones.
Cada día, felicitaciones, dice, nuevos aprendizajes mediante los invitados, muchas gracias. Bueno, nos pregunta Elizabeth Osorio, ¿cómo se construye desde el punto científico el fortalecimiento de la idea legítima del gran aporte de las mujeres en ciencia? ¿Cómo se construye esto? Bueno, en realidad acá se puede tomar o recordarnos entonces lo que ha dicho la Rita Levi Montalcini, ¿no? Nosotros, las mujeres, somos alrededor del 50% de todos los seres humanos aquí en el mundo podemos contribuir si sería realmente realizado que todas nosotros tenemos el mismo acceso a una formación según nuestras capacidades realmente, ¿no? Podríamos contribuir mucho más a que nuestras sociedades en que vivimos entonces mejoran en muchos aspectos. Y obviamente, ¿no? Tal vez nosotros, obviamente nosotros aquí en Chile, la mayoría de las mujeres ya somos privilegiadas, igual como muchas mujeres del espacio europeo, pero si veamos en otros países donde todavía están, no tienen acceso a la formación, la mayoría de las mujeres, ¿no? Más bien tienen que enfrentar problemas todavía mucho más complejas, ¿no? Entonces, obviamente, también pensando en estas, entonces, que están mucho menos favorecidas como nosotros tal vez aquí, yo veo aquí en Chile, por ejemplo, Chile trata de avanzar y está avanzando bastante en este tema. Si pienso, por ejemplo, en la carrera de ingeniería civil en minas, que antiguamente ha sido una carrera entonces donde apenas hubo dos o tres estudiantes femeninas en un año, ¿no? Yo trabajo aquí desde hace 25 años y primero tuvimos muy, muy pocas mujeres en esta en nuestra carrera. Muchas de estas se lograron titularse exitosamente y están trabajando ahora también de forma exitosa en una u otra empresa minera y están acá en sus empresas, digamos, sus contribuciones y su desempeño muy, muy valorado, porque también dan una, ha cambiado, digamos, un poquito, ¿no? Ellas influyen también en el ambiente de trabajo que sea tal vez un poco más agradable. Es distinta, ¿no? Dan un enfoque distinto a todo esto. Pero tal vez un poco desviado del tema o de lo que preguntó la Elizabeth, no sé si... Sí. No te preocupes, Susan. Ella entonces pensaba, esperaba que se responda. Sí, yo creo que con esa respuesta también diste respuesta a otras preguntas, ya que también hay una pregunta que nos decía con respecto a tu vivencia en el mundo de la geología, que por lo general, como recién lo nombraste, también como en minas, mayoritariamente masculino, pero también alcanzaste un poco a contar cómo ha sido tu experiencia desde hace 25 años hasta ahora con la cantidad de estudiantes, que ese número ha ido aumentando, ¿verdad? Es el interés de las mujeres por sí. Carreras de, en comillas, ¿verdad? Un poco vistas de manera masculina, o sea, había una tendencia a pensar de que existen carreras para hombres y otras carreras
para mujeres. Y eso sabemos hoy en día que es un mito que responde a estereotipos. Sin embargo, todos tenemos las mismas capacidades para poder acceder a la carrera que tengamos. Entonces, tú un poco ya nos contaste de tu experiencia con respecto a lo que has vivido. Y en estos momentos, Susan, tenemos aquí un poco más de preguntas. Nos dice, bueno, aquí nos decía Poli, ¿verdad? Y nos dice, Eduardo, un aplauso y reconocimiento, un aporte invaluable, pero poco visibilizado aún. Sin duda, por capacidades, no están en desventaja respecto de los hombres. Eso nos dice Eduardo Orrego. Ya, sin duda alguna. Me encantó escucharte. Tal vez también puedo decir algo todavía. Mi motivación, obviamente, están notando, ¿no? Es un tema que me interesa a mí personalmente también, partiendo en realidad de mis propias experiencias cuando yo estaba estudiante en formación en Alemania. Uno piensa tal vez allá, espacio europeo, Alemania, un país muy desarrollado, seguramente cuando yo me formé, digamos, 30 años atrás, como estaba estudiante de geología, ¿no? Ya no pasó esto, discriminación de las mujeres, pero me recuerdo, siempre me queda totalmente grabado, totalmente está dentro de mi mente, ¿no? Que un estudiante del doctorado, de un programa de doctorado, cómo se dirigió a nosotras las mujeres estudiantes, ¿no? Él preguntó, y no ha sido una diferencia grande de edad, ¿no? Él estaba joven todavía también, ¿no? Él dijo, ¿por qué ustedes están estudiando geología? Después se casan y ya no van a trabajar. Y yo me enojé tanto por este comentario. No se dejan, si alguien escucha algo como esto, no se dejan influir o impactar por esto. Es solamente para evitar competencia en cuanto a su contraparte en este caso, ¿no? No se dejan influir o impactar de ninguna manera por esto y no les deja influir en su decisión que ustedes han tomado para ser formada en una u otra carrera. Eso. Muchas gracias, Susan. Sin duda, un excelente consejo desde tu experiencia, ¿verdad? Toda aquella mujer que elija estos caminos, que se sienta libre de hacerlo y que no se deje influenciar por comentarios como el que tú, la experiencia, ¿verdad? Y no dejaste influenciarte y continuaste. Entonces, muy buen consejo para todas aquellas mujeres que estén pensando hoy en día, teniendo las dudas, ¿verdad? Respecto de que si una carrera es masculina o no. Y tenemos la experiencia de Susan que nos invita a continuar y no dejarnos llevar por comentarios que no conducen a ninguna parte. Esperamos también que toda la cultura masculina y femenina, también un poco a partir de estas experiencias y del mundo que estamos viviendo, se actualicen y ya terminemos con ese tipo de discriminaciones, ¿verdad? Sí. Sí. Muchísimas gracias, Susan. Estamos ya, me parece, Diego, a unos minutos ya de terminar. Estamos como en la hora. Está claro. Disponible, como les decía anteriormente, la presentación de Susan, que ella generosamente la deja a disposición por si cualquiera de ustedes quisiera volver a verla o también usarla como material educativo para las escuelas. Si es que alguno o alguna realiza la docencia, simplemente deben señalar la fuente, ¿verdad? Ya que es un trabajo realizado por Susan. Así que nos pueden enviar un correo para pedirnos esta información. Y Susan está muy, muy contenta de poder compartirla y que, por supuesto, se
pueda masificar y llegar a las jóvenes, a los estudiantes. Claro, Katia, si quieres, entonces pongo otra vez la presentación donde sale mi correo electrónico. Si alguien está interesado, dirigirse a mí en mi correo electrónico, le voy a hacer disponible el material, no hay ningún problema. Ja, cortitamente, a ver si... Muchísimas gracias, Susan. Si lo encuentro... Ah ja, aquí está. Me parece que en una AI-Zahle, ¿no? Gracias por su interés también. Quiero decir que ustedes han compartido esta hora conmigo y el tema conmigo, que es muy importante para mí, pero encuentro que también para, no solamente para mí, para tal vez uno otro de ustedes también. Muchas gracias por su interés. Muchísimas gracias, Susan. Muchísimas gracias también a Yair y a Julio, que fueron nuestros traductores, ¿verdad?, en lengua de seña chilena. Gracias a Diego, también parte del equipo Explora, quien nos acompaña en la plataforma. Y, por supuesto, a todos quienes nos acompañaron durante esta charla. Espero que haya sido de su agrado y que podamos compartir también otras ocasiones. Tenemos una cantidad de actividades bastante interesantes y el día de hoy, recuerden, es en Atacama, las mujeres son de ciencia. Muchísimas gracias a todos, un abrazo y que tengan una buena tarde. Gracias.